Mira, aquí tengo estos 7 palomos, los quiero tirar para este año para la competencia. ¿Qué es el pintico este? Este hijo, el biselado, ese palomo ese que viene, que le compré, que es del Piru, que vienen los palomos de Len. Este me dijiste, repíteme ahí, Pablo. Este palomo es hijo, el biselado, el palomo ese que el palomo del Piru, que vienen las palomas de Len. Ese. El pintico este. Este es medio hermano por parte de madre, el Ferrari. Este es el bodeguero. Cenizo este que está aquí. Cenizo este. No, que está cerrando la muda todavía, no ha cerrado todavía. Veo aquí el agüita amarilla, que muchas veces la gente se pregunta, oye, ¿qué es eso? Eso es la vitamina. Vitamina, ¿no? Vitamina. Este palomo aquí está, es hermano jorobado. Esto es un pichón que tiene 5 meses, ahora para 6 meses. Este es el que lo estoy tanteando a las 4 de la tarde. Este aquí es el cabito este que también, que es hijo del asesino, con una paloma azulita que tengo hoy, es el pincelado del Piro, que te enseñé ahora. Pichón azul este. Este pichón aliblanco, hijo de jorobado. Este también le tiene 5 o 6 meses también. Pichón también. Este palomo que está aquí es hijo de la biselada que está ahí, biselado. También quiero competir este año. ¿Este año por cuáles asociaciones vas a competir, chico? Este año voy a competir por la NO, por la EDEL de San Miguel, por la Joda de la Mar, la de Agustín y la de Martín, y por la de Cojimar, por 5. Sí. Es buena tareita que tienes. Sí, tengo buena tarea. Y este es el campeón del año pasado, cogí primer lugar por Cojimar y segundo por la Mar. Palomo que tú firmaste en la Champions. En la Champions. De hecho, este fue el primer clasificado de la Champions. Exactamente, sí. Este es el doble chip. Entonces, tú tienes, o sea, tienes los palomos aquí y los entrenas para que den cajón allá arriba. Yo los entreno arriba en el caballete ahí para que den cajón allá arriba ahí. ¿Y cómo que se hace eso, chipa? O sea, en este caso que tienes los palomos. Bueno, yo realmente lo que hago ya cuando tienen ya 4 o 5 meses, los empiezo a, ¿entiendes? Los empiezo a meter en la buchera, ¿entiendes? Y le empiezo a soltar palomitas que entren y salgan, y ahí lo empiezo a trabajar con eso. Ese es mi trabajo, que yo realmente se lo hago, no sé, 2 veces a la semana, y así lo voy tanteando. Hasta que ya cuando decido ponerla a robar, le doy una palomita que la encajone. Cuando se tira a llamar, que yo siento que está llamando ya normal, le quito la paloma y lo empiezo a tantear todos los días. Un día sí, un día no, así por igual. Una vez que pasa eso, ya él se adapta. Sí, ya. Ya cuando él se tira a llamar atrás con la paloma, ya él se adapta arriba. El aire está. Normalmente tú lo sueltas, o sea, lo sueltas acá abajo y ya. Lo suelto, él da cajón arriba y él hace todo arriba. Listo, chispa, cada vez que tú lo sueltas, ¿te quedas un rato mirándolo aquí o? Casi siempre que lo suelto, ya, me la quedo mirando un ratito aquí ya, pero después bajo porque ya me quema. Se mete mucho tiempo en el aire. Ahora porque se puso con mierda con esas dos palomas aquí, pero son palomos que. Que es tumbando. Ya. Sí, he visto que por allá por los edificios hay dos o tres palomacitos en los edificios. Ey, de Cales. Hermano, yo que para coger aquí, mira, casi todos los palomos que entran, los palomos vienen con las palomas, le echan tiro y hay veces que no caen en el caballo, porque hay algunas que son de techo, que son, o algunas caen allá en el edificio, o otras caen aquí en el edificio de este chamaco aquí. Y las coge el chamaco. Yo hago el trabajo de mongo. Sí. Nada, pero eso pasa una pila de veces, que está el que tiene el palomo caminador, que le trae las palomas al manzanero. Entonces, mi hermano, imagínate tú. No es fácil. Ojalá y ojito. Ahí viene con el machito ese para acá. Ahí viene con el machito para acá. Mira, aquí lo trae. Póngalo aquí con doble ahí. Vamos, papá. Vamos.
Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Tienes tope tú aquí con la gente? No, no, no. No, yo tengo guerra con este chamaco. Le cogí 11 palomas. Pero yo realmente no... Mira, ojito, míralo a mí. ¿Y cuándo es que ya tú pones como tal a robar los fichones, bicho? Ya cuando voten el último detón ya. Cuando lo secan ya completo. Este porque está completico, pero los demás no están completicos. Ahora mismo aquí en Cojima el palomo con más lista, o sea, que más palomo tenga cogida, ¿cuál es? El ripiado Cali. Es 35, 36 palomas. El ripiadito del Cali. Estamos lindos ahí a hacer, Estamos lindos, lindos, lindos ahí. Míralo ahí. Esas son las planillas de ustedes del chispa. Del doble chispa, el que se tranqueó ahorita. Este fue el palomo que más, el reconocimiento, el que más tiró paloma. Él mismo el que más jaló. El que más atacó. El que más pegó. A ver. Ay, ay, esto es por... Esto es por la Lamar. Que quedó segundo lugar. Y este es el primer lugar, que salió primer lugar. Por Cojime. Y esto también es por la Lamar. El segundo lugar. Los trofeos están ahí. La primera competición entonces que participa Chispa y premias entonces al Palomo. Sí, primer año y premio al Palomo con primer lugar por Cojima y segundo por la Mar. Ahora, cuando tú ves el reconocimiento, o sea, en los trofeos Chispa, que vaya, viniendo de no competir nunca a competir, ¿qué tú crees, compadre? ¿Te parece que hace mejor el Palomo o que simplemente es un reconocimiento a lo que ya tú lo veías al Palomo? Sí, el reconocimiento de lo que yo veía al Palomo hacer. El Palomo tenía... Casi todos estos palomos que tengo, a ver, realmente yo lo busco para que roben, ¿ve? Para que cogen palomas, pero realmente para acompañar también están buenos porque son palomos caminadores, se meten tiempo en el aire, ¿entiendes? Palomos tan buenos, roban, insisten, y como yo lo vi, yo sabía que el palomito iba a hacer cosas. Bueno, fue el primero que yo metí en la Champions, que fue el primer clasificado en la Champions también, cuando lo tiré en la Champions.